Mediante este parte de servicio del viernes 8 de abril se da a conocer al jefe operativo de la Unidad de Control de Tránsito, Marlon Severino, sobre una conversación telefónica en la que habría intervenido el asesor de alcaldía, Darwin Avendaño, requerido por un ciudadano sancionado por supuesto transporte ilegal de pasajeros. No he interferido en ningún trámite de tránsito. Avendaño señala que su participación en asuntos de tránsito se ha dado con la debida autorización. Yo tengo una delegación de la alcaldesa, aquí está, con fecha 6 de abril del 2022, que dice que analizar, supervisar y emitir recomendaciones necesarias para la optimización de los procesos de movilidad, tránsito, transporte y terrestre, que incluye, entre otros, CIMER, agentes de tránsito y matriculación. En el presente caso, señala que este ciudadano lo llamó a su teléfono personal requiriendo ayuda por una supuesta sanción indebida y que puso el teléfono al agente determinado. El agente me confirma que el señor está haciendo transporte ilegal y yo le digo que siga el procedimiento. Y presenta como evidencia que luego se habría detenido al vehículo, según consta en la boleta de citación. No he truncado ningún procedimiento de tránsito. Es el señor director de UCOT que les pide a los señores agentes de tránsito que se ha enterado por terceros que yo me he comunicado con el agente de tránsito, cuestión que no lo he hecho yo, entonces, y que hagan un parte informativo en las condiciones que él quería, ¿no? ¿A propósito? Yo creo que fue a propósito. Avendaño facilita también un audio de una conversación mantenida con el jefe de la UCOD, Marlon Severino. ¿Por qué no ponen en el parte todo completo? Ahora, ¿quién le dijo que ponga medias? Yo lo que quiero saber es quién le dijo que ponga medias, porque si alguien quiere irse en contra de mi buen nombre, yo me tengo que defender. Como le digo, a mí me pidió el requerimiento el señor director. Yo a su vez le dije a Córdoba que me haga un parte informativo de lo que se suscitó arriba en el sector de Carigán. Y es lo que me pones eso en el parque, o sea, yo tampoco no le he dicho alguna situación, no. En resumen, afirma, todo se preparó para facilitar su salida del cargo. Esto salió desde la misma administración de los funcionarios de la alcaldesa. Entonces, yo qué seguridad tengo de que mañana no estaré metido en otro complot de estos, ¿sí? Orquestado desde esta misma administración. En torno a la salida de Severino de la UCOD, dice nada tiene que ver con estos hechos. El tema del señor Severino tendrán que ver si es que cumple el perfil para que esté ahí o no cumple. Eso tendrá que ver, es una decisión total de la alcaldesa. Para Mundo Visión, Ilvar Jaramillo.